Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 17 de Doom. Bienvenidos, chicos, de esta gran serie. Vamos a continuar con lo que dejamos la última vez. Bueno, chicos, hace tiempo que no grababa Doom. Nos hemos quedado en esta misión, que es ya la número 17. Estamos aquí cerca de un montón de agua, de ácido. Así que no sé si voy a morir bien lo pise, pero voy a tener que pasar por ahí, no me va a quedar de otra. Así que vamos a ver qué tal me va el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo que le están dando a todas las series, chicos. Sé que hay un grupo de amigos que está esperando también esta serie de Doom. Así que la vamos a empezar con todo, a ver qué tal me va. Compartan este video para que más personas puedan ver esta serie. Y no olviden suscribirse al canal si eres nuevo, para que seas parte de esta linda comunidad y apoyarme en mis redes sociales, dándole like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto con todos ustedes. Sin más que decir, vamos a empezar con todo. A ver, creo que tengo que activar esto. De ahí, a ver, creo que tengo que ir por aquí. Sí, pero aquí hay enemigos. Y la lava estaba que me mataba ese ácido. Pero ya hemos empezado fuerte. Creo que esto me protege de esta lava. Acá hay vida. Uy, están atacando. Me pareció ver soldados al fondo. ¿No habrá otro por acá? Creo que no, ¿no? Parece que no, a ver. Tengo que hacer todo esto rápido, ya los había visto, ya, a ver. Necesito el arma 5, a ver si los puedo matar más rápido, porque así me voy a demorar una eternidad. Ya estoy sangrando. Acá hay vida. Acá hay vida también. Acá hay más vida, perfecto. A ver, acá había algunos enemigos. Chao. ¿Qué más me está atacando? Al fondo también. Ya, un regalito para ustedes, chicos. ¿Ya no hay nadie más? Creo que no. A ver, vamos con el arma 3. Vamos a abrir esto, que no sé para qué es. Ah, mira, ya hay algo para que me dé 200 de vida. A ver, creo que tengo que ir por acá. Madre, pero eso me está atacando. A ver, creo que es por acá. Ya, perfecto. Uy, guarda. Que me meto en la boca del lobo. Ya está. Bien, esto me va a ayudar. Uy. Tú, este va a ser pesado, ¿eh? De acá podemos ganarle, a ver. Guau. Hola. Creo que le podemos ganar. Bien, ya está, perfecto. No sé si habrá otro enemigo. Ahí está la llave roja. No sé cómo llegar allá. Acordarnos que tengo 4 oportunidades para grabar. Y eso es bueno. Hay que explotar esto. Uy. Verdad. Que esto me está matando. Tengo que tener cuidado con el ácido. A ver, vamos por allá. Tal vez haya vida, que es lo que necesito. Acá hay arma, acá hay vida, bien. Bueno, que no lo necesito ahorita. Ahí está para, ahí está la salida, mira, está encerrada. Voy a tratar de ganarlo. Ya ves, qué emboscada es esa. A ver. Acá hay arma 5, perfecto. A ver qué cosa más puede haber por acá. Uy, hay un soldado. Uy, acá hay varios soldados. Chao, vamos a esperar lo otro. Maté a los dos, creo. Acá hay más. Acá hay otro. Chao, listo. ¿Hay más? No, ya no. Parece todo manejable hasta el momento. Tal vez podría grabarla ahorita. No me está yendo tan mal. Acá hay municiones. Perfecto. Uy. ¡Ah! Se dio la vuelta. Miércoles. ¿Dónde estás? A ver. Vamos a ganarle a ese ya. Perfecto, ya está. Vamos entonces. Uy, hay otro. Hay otro. A ver, yo creo que le gano a él y lo grabo, ¿eh? Hago mi primera grabada. Creo que sí. Vamos a guardar en Chris. Ya va mi primera grabada. La llave roja. Perfecto, vamos. Miércoles. ¡Uy, el gordo! ¡Ah, su madre! El gordo. ¡Wow! De haber sabido. Mira, por algo la grabé. Hay que tener cuidado. Si me va a pasar esto, pues tengo que tratar de ser lo más rápido posible. Primero te mato a ti. A ti. Porque todos se meten. Es que todos se meten y no me dejan pasar. La clave es irme corriendo y evitar al gordo. Ya está. Eso era lo que quería hacer. Que se maten entre todos. Y de ahí yo meterme. Tal vez hayan buenos objetos, así que va a valer la pena. Ya está. No hay más enemigos, perfecto.
armas. Bueno, vida ahorita no la necesito, pero esta vez lo hice mejor. A ver, ya tenemos la llave roja. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? No sé. A ver. ¿Acá puedo abrir, tal vez? No. No, no puedo abrir ahí. A ver, a ver. Que me atoro. Acá debe ser. Uy, están que me atacan. Acá hay una puerta. Uy. ¡Miércoles! ¡Qué abuso! ¿Y ahora tú? ¡Qué abuso! Tenía toda mi vida. Y me matan de esta manera. Oh, no. O otro. Por acá había vida, creo. Ahí está. Ya. Algo es algo. Me han disparado demasiado ahí. Ahí ya no voy a ir a lo locado ya. Mira, ahí hay más. Vamos con el arma 5. A ver si los reventamos de un solo golpe. Ya, murió la araña. Vamos con el arma 3. Ya. Sigue vivo, sigue vivo. Va a venir. Ya está. No queda nadie más. Creo que no, tengo 50 de vida. Ya he dejado vida, creo. Es mejor regresar por las vidas. Yo mejor no me arriesgo, la verdad. De verdad, bueno, pero acá si voy caminando me voy a... ¡No! ¿Cómo me...? Perfecto, perfecto. No puedo creer que por hacer eso alguien que no es tan fuerte me haya matado de esa manera. Exagerado, chicos, exagerado, ¿eh? Pero bueno, ya, la vida me da otra oportunidad para jugar mejor y no perder tanta vida. ¡Qué abuso! O sea, un enemigo insignificante me mató de una manera impresionante. Ya, cayó. Bueno, aún tengo 3 oportunidades más para grabar, pero no pensé que tanto me iba a herir eso. Ese monstruo invisible fue demasiado hardcore. A ver. Entonces, ya, tenía que ir por la puerta de acá abajo. Allá hay vida, pero tengo que tener cuidado. Entonces, tengo que ir rápido por acá. A ver, ¿dónde está el que me quiso atacar? Ya, ¿solo es él o hay más? Es mejor ver desde ahorita, porque luego... Ya no hay nadie más, ya, a ver. Acá vimos que había 2 soldados. Ahí están. De ahí se van a ir matando. El que más me preocupa son los que... ¿Pero quién me dispara? Al otro lado. Y de ahí no le doy a... A ver, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. ¡Ah! De atrás está... Bien, bien, bien. Casi muero, chicos. Era cosa de... subir y agarrar la vida con todo. A ver. Acá venían las arañas, creo. Sí, a ver, vamos con el arma 5. Pasa que matamos a estos. Ya, venía la araña con todo. A ver, un regalito para ti. Creo que acá la voy a grabar por segunda vez, creo, ¿eh? Tengo 54 de vidas. No es ninguna broma. Ahí hay más enemigos. Creo que sí, acá la voy a grabar por segunda vez. Ya, acá es tú. Agarramos esto. ¡Au! Es un soldado ahí. A ver, activo esto. Necesito la llave amarilla, dice. La que está allá, ¿no? A ver. A tener cuidado con lo que haya por acá. Ahí hay un soldado. ¡Oh! Estos son los que más me preocupan porque sus metralletas no tienen compasión, la verdad. ¡Uy! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¿Qué es esto? ¡Ah! Son salió un montón. A ver, cuidado, cuidado.
Al menos estos no son tan peligrosos. Uy, pero él sí. El varón demoníaco, no sé si se llama algo así. Pero este es el rojo, este es el más resistente. Lo bueno que sus ataques los puedo desviar fácilmente, esquivar. Si hubieran sido las calaveras... ¡Au! ¡No! ¡No voy a morir ahí! ¡Pucha madre! Pero... ¡Qué sonso, la verdad! ¡Qué sonso para haber perdido después de haberle ganado a todos! Realmente, realmente... Blooper, ¿eh? El blooper del día de hoy, ¿eh? Creo que he despertado hoy día acelerado, chico. Estoy que me voy con todo. Debería jugar más tranquilo, creo. A ver, que aparezcan todos de nuevo. Ven tú. Oh, van a venir con todo. A ver, vamos a esperarlo. Sé que tú no caes tan rápido. ¡Oh! ¡Oh! Creo que caigas tú de una vez. Ya cayó. Ya, ustedes caen. Si es de lejos, esos ataques no me hieren mucho. Eso es lo bueno. Chao. Ya está. ¡Qué miedo! A ver. Ahí hay otro escondido ahí. Ya. Cuidado, porque ya no me puedo confiar en nada. Yo creo que han potenciado su poder estos enemigos, ¿eh? La verdad que sí, porque me han herido. ¡Uy! ¡Guarda! ¡Uf! ¿De dónde salieron? De atrás, seguro. ¡Ah! ¡Sabía! Ya agarremos vida, toda la vida posible. Las armas. Perfecto. Esto creo que da como escudo. Ya. Activamos esto, espero no aparezca nada. Podría grabarla acá por tercera vez, ya sería, ¿no? A ver, si veo mucha amenaza en algún lado, lo grabo al toque. Que no pienso arriesgar. A ver, vida. Acá hay munición. Allá, por acá puedo agarrar la... A ver, por acá me había atacado un soldado, creo. Creo que no, pero bueno, tengamos cuidado. Vamos, 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 vamos. Ya. Ah. Y acá la voy a grabar. Por tercera vez. Ya tengo la llave amarilla. Ya, pues vamos. ¿Cómo llego acá? Este armamento... Oh, no, me caí. ¡Me caí! Vaya, qué bueno que había esto. Ya vamos. ¿Cómo abro esto? Hay vida. A ver. Algo más me falta que no sé qué es. ¡Ah, ya sé! Había una parte donde tenía que activar... Prender un botón cuando tenía la llave de este color, ¿no? Creo que era por acá. Acá, perfecto. Y ojalá que eso sea lo único que falte. Parece que el nivel ha estado más manejable que otros, ¿ah? ¿Eh? Aunque aún no acaba, aún no puedo decir nada. He muerto de maneras que creo que hubiera podido manejarlas mejor, pero... ¿Cómo llego a la parte de allá? Bueno, no sé. Ahí está, ya la desactivé. Listo. ¡La pasé! ¡Listo, chicos! He pasado este nivel. Ha sido más fácil de lo que creí, la verdad. Creo que ha estado más manejable. Maté a todos los enemigos. Este nivel 17 me ha recibido bien. Creo que no me ha durado ni 15 minutos. Así que este episodio no va a ser tan largo como otros. Y va a ser un triunfo absoluto. Así que lo vamos a dejar acá. Que ya será para el siguiente episodio. Su madre, de frente ya. Por Dios. A ver, déjenme hablar. Al menos ya sabemos lo que va a pasar en el siguiente episodio. Bien, empieza el episodio 18 y ya van a saber que me van a estar disparando. Así que lo vamos a dejar aquí y ya de aquí dos días seguimos con esta gran serie de Doom. Espero que les haya gustado el episodio, chicos. Si este ha sido el caso, den un like, compártanlo con sus amigos. Favor activar la campanita para que no se pierda ninguna notificación. Y si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las novedades que estaré transmitiendo todos los días aquí en el canal de Blue Station. Favor de seguirme en mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto con todos ustedes. Conmigo será hasta el día de mañana. ¡Adiós y cuídense!